¿Qué tal? Bienvenidos a Andrés Alejo Noticias en esta jornada de lunes 19 de enero de 2015. Una jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de algunos datos y alguna reflexión en cuanto al fin de semana. En principio, decimos que ya lo comentamos en las redes sociales que la policía local de Almendralejo Alejo detenía en la mañana del sábado a un conductor que chocaba contra un árbol y se daba a la fuga. Un accidente que podría haber sido, entre comillas, normal, de no ser porque tras localizarlo y hacerle el control de alcoholemia ofrecía una tasa positiva de 1,10. Como decíamos, positivo en alcohol, una tasa altísima y por lo que este conductor va a ser acusado de un delito contra la seguridad vial. En este espacio que hemos recibido, además a través de las redes sociales, pues lo han podido ustedes leer durante estos días, además de los comentarios y una pequeña reflexión y además un dato que lo digo a nivel personal, no llego a entender. Cómo, tras suponer una noticia así, puede haber gente que pues le exija a la policía local otras cosas y que pues no valore lo que se ha hecho. De siempre lo comentan, y además ustedes lo saben, a través de las redes sociales un defensor a ultranza de los cuerpos de seguridad, en este caso de la policía local, que hace un trabajo extraordinario y sin el que muchos pues nos daríamos cuenta. Os darían cuenta de ese trabajo, que ese trabajo es indispensable para el día a día de la ciudad, para que todos estemos tranquilos. Desde aquí, como decimos, queremos dar la enhorabuena al cuerpo de la policía local, porque una vez más ha demostrado estar a la altura de las mejores policías a nivel nacional, policías locales. De hecho, es un cuerpo de la policía local de Almendralejo de referencia y ejemplo en toda Extremadura. Desde aquí, como decimos, nuestra mayor de las enhorabuena. Y tenemos que también pues anunciarles, porque ya lo hacíamos a través de las redes sociales, concretamente en la tarde del viernes, no pudimos hacerlo a través de los informativos, lo hacemos en el día de hoy, y es que desde Aprosuba 2 se quiere denunciar de nuevo que están vendiendo por la localidad ambientadores en su nombre. En este sentido, piden por favor que no se compren porque ese producto no está a la venta por parte de Aprosuba 2 Almendralejo. De hecho, en las redes sociales ya también alguna persona ha comentado que a ella sí se lo habían ofrecido. Desde la asociación, desde Aprosuba 2, condenan cualquier uso fraudulento de su identidad y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Informar que en sus instalaciones y en los distintos mercadillos que montan por toda la localidad tienen a la venta todos los artículos de la asociación, que ya saben ustedes cuáles son: agendas, calendarios, marcapáginas, tacos de notas, etcétera. Pero se vuelve a recalcar en este comunicado que ambientadores no venden, que no compren ustedes ningún ambientador si lo hacen en nombre de Aprosuba 2, porque no es real, es una estafa. Incluso desde aquí pues podemos decir que se llame a la policía local y se denuncie o se denuncien a esas personas. Finalmente, en el comunicado agradecen la colaboración y la ayuda para difundir este mensaje. Todos debemos de difundirlo. Y ahora sí, nos vamos ya por la actualidad informativa. En cuanto a las noticias, una muy importante, además, que va a solucionar pues un problema histórico en la ciudad. Concretamente, hay que decir que el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España ha anunciado la primera inversión en Almendralejo correspondiente a la construcción del nuevo colector de aguas residuales de la capital de Tierra de Barros. Concretamente, el Gobierno de España va a invertir en esta primera, como decimos, primer paso en 2015, 3,1 millones de euros. De esta forma se atiende esa petición histórica y que se ha hecho realidad gracias a las peticiones y la presión del alcalde de la ciudad, del equipo de gobierno ante el Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invierte en la capital de Tierra de Barros más de 3 millones de euros en el comienzo de las obras del nuevo colector. Lo hace publicando los anuncios de las 34 primeras licitaciones de contratos de depuración de aguas correspondientes al Plan Crece por un importe de 118,1 millones de euros. En este sentido, ya se han publicado los primeros 14 anuncios y se han remitido los 20 restantes para su inminente publicación. Entre ellos están las obras del nuevo colector para Almendralejo, algo histórico que se hace realidad tras las peticiones del alcalde de Almendralejo, José García Lobato. El gobierno ha fijado como una de sus prioridades medioambientales avanzar en materia de depuración para mejorar la calidad de las aguas y el nuevo plan Crece movilizará recursos con cofinanciación europea que pueden superar los 1.000 millones de euros en total, 300 millones de estos a lo largo de este mismo año. En concreto, según publica el Ministerio de Agricultura, se hace la primera inversión del proyecto de construcción de la ejecución de las obras de depuración integral de aguas residuales en Almendralejo, con un presupuesto de 2,8 millones de euros y el objeto es ejecutar un nuevo colector desde el punto de vertido actual de aguas residuales hasta su conexión con el punto de reunión de entrada a la depuradora. Asimismo, se publica también el pliego de bases técnicas para el contrato de servicios de la asistencia técnica a la dirección de obras, que se hace por un importe de 0,3 millones de euros. Y seguimos en Almendralejo Noticias, lo hacemos pues anunciándoles más obras. Además, también tenemos que decir que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, ha asegurado en el programa Ayuntamiento al Habla de Radio Comarca de Barros que se sigue apostando porque la ciudad sea ejemplo de accesibilidad y lo van a hacer mejorando los pasos de peatones de la ciudad. Además, comentaba que es un orgullo para los almendralejenses y también para el actual equipo de gobierno que Almendralejo sea tomada como ejemplo en este sentido. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, ha asegurado en los micrófonos de Radio Comarca de Barros, concretamente en el programa Ayuntamiento al Habla, que el equipo de gobierno va a seguir apostando porque la ciudad sea lo más accesible posible. Estas manifestaciones las hace con relación a las obras que se van a realizar en los pasos de peatones de la ciudad, que van a ser modificados para que sean más cómodos y seguros para los ciudadanos, además de más accesibles para las personas con movilidad reducida. Merino Cano comentaba los problemas que están dando los actuales pasos de peatones. Son pasos de peatones elevados y adoquinados. Con el paso del tiempo, esos pasos de peatones no, nos están dando muchos problemas. Problemas al usuario, a los vehículos, en cuanto a ese desgaste de la amortiguación por la elevación que tienen y por el adoquinado. Y también para los peatones que hacen uso de dichos pasos, teniendo en cuenta que estos pasos no son accesibles. Y saben los oyentes que nuestra prioridad de esta legislatura es hacer un Almendralejo seguro, pero un Almendralejo accesible, para que todo ciudadano con movilidad reducida o con movilidad normal pueda hacer uso de la vía pública. Un Almendralejo seguro, un Almendralejo cómodo. Por lo tanto, estos pasos de peatones van a ser reformados, restaurados. La empresa adjudicataria de esta obra tiene que firmar el contrato para cumplir con el procedimiento de adjudicación y el inicio de la obra es inmediato. En este sentido, Luis Alfonso Merino Cano ha comentado que los almendralejenses se pueden sentir orgullosos, como hace el actual equipo de gobierno, porque la capital de Tierra de Barros sea tomada como ejemplo en la licitación de contratos en los que se premia la contratación de discapacitados, poniendo como ejemplo el colectivo de Minus Barros. Y es un orgullo, aunque el mayor orgullo para los almendralejenses yo creo que es que estas 50 personas empleados de Minusbarro estén en el día a día de nuestra localidad. Eso es lo que nos debe llenar de orgullo como ciudadanos, pero también como gestor público que somos, es un orgullo que haya otras administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Almendralejo, que nos utilicen de modelo para sus próximas licitaciones de contratos públicos. Y les hablamos de Almendralejo como tal, en Almendralejo Noticias. Lo hacemos porque la ciudad, según un estudio,
realizado por el Atlas Socioeconómico de Extremadura, Almendralejo se ha posicionado como la ciudad más emergente de Extremadura, además de ser la ciudad con más dinamismo poblacional, asegurando, como decíamos, que el futuro de la capital de Tierra de Barros es el más esperanzador de la región. Un estudio del Atlas Socioeconómico de Extremadura, que publica el diario.es, deja entrever el carácter emergente, vivo y de liderazgo de la capital de Tierra de Barros. Según este estudio, que analiza el comportamiento de las siete grandes ciudades en la última década, entre los años 2003 y 2013, Almendralejo, la ciudad de la cordialidad, no para de crecer, en contra de otras ciudades también importantes como Plasencia, Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito y Villanueva de la Serena. En el análisis se señala que hay una importante diferencia de edad media entre la ciudad más joven, Almendralejo, con una media de edad de 38,1 años, y la de mayor edad, Plasencia, con 41, situándose en medio Badajoz, con 39,2 años de media, Cáceres, con 41, Don Benito, con 38,8, Mérida, 38,7, y Villanueva de la Serena, que se sitúa en 40,3 años de media. En este sentido, Almendralejo vuelve a ser líder en el índice más elevado de población en edad infantil y juvenil. Además, el índice de natalidad de la capital de Tierra de Barros también es el mejor situado, en concreto en un 11,6 por mil, frente a otros como el de Plasencia, que se sitúa en 9,3. El crecimiento de Almendralejo también es muy fuerte, mientras que en el resto de las seis ciudades estudiadas es sostenido o protagonista de un ascenso muy débil, incluso estancándose, como en la localidad placentina. El estudio asegura que con esas cifras no es de extrañar que en la última década el mayor dinamismo poblacional se haya producido en Almendralejo, que ha crecido en más de 7.000 habitantes, más del 20%, duplicando o incluso triplicando el crecimiento del resto de las grandes ciudades, que crecieron entre el 6% y el 10%. Y les hablamos ahora en Almendralejo Noticias de la Universidad Popular de Almendralejo, de la UPAL, que este año cumple 30 años precisamente. Precisamente con ese motivo, y desde la Concejalía de Cultura, a través de su concejala Lola Lázaro, han querido preparar una programación especial para la temporada invierno-primavera, muy completa y variada. Además, va a haber más de 40 cursos en esta programación, que, como decíamos, llega en el 30 aniversario de la UPAL. Este año la Universidad Popular de la capital de Tierra de Barros cumple 30 años. Con este motivo, desde la Concejalía de Cultura se ha querido preparar una programación para la temporada de invierno-primavera muy completa y variada, con más de 40 cursos. Hay que poner en valor estos 30 años de historia de la UPAL, comentaba la concejala de Cultura Lola Lázaro. Y para ello se ha elaborado un programa con cursos de temática novedosa y variada que dan cobertura a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Este año la Universidad Popular está de enhorabuena. Hace 30 años fue creada esta manera de ofertar a todos los ciudadanos de Almendralejo una amplia variedad de cursos. Desde la Concejalía de Cultura entendemos que es necesario poner en valor estos 30 años cumplidos, por lo que hemos realizado un programa completo y muy variado, no solamente en cuanto al número, que es un gran número de cursos, puesto que se ofertan más de 40 cursos, sino también variado en cuanto a la temática, y sobre todo porque se trata de cursos que no se habían dado hasta la fecha, se adaptan a las nuevas necesidades de todos los ciudadanos, y la verdad es que era necesario honrar esos 30 años con una programación completa. Las fechas de inscripción a los cursos serán el 21 de enero para la programación general y el día 22 para los cursos de la programación infantil y de mayores activos. Los interesados deberán acudir a la UPAL para realizar su inscripción acompañados del DNI, o bien podrán realizar su inscripción a través de la página web del Ayuntamiento, www.almendralejo.es. Las listas de inscritos podrán consultarse a partir del 26 de enero en el tablón de anuncios del Conventual San Antonio o en la web del Ayuntamiento. Con respecto al tema de las normas de inscripción, decir que las plazas son limitadas, por lo que la adjudicación se hará por orden de inscripción. Será necesario presentar el DNI para poder inscribirse. Los días de inscripción son el 21 de enero para la programación general
y el 22 de enero para la programación de infantil y mayores. El horario de matrícula de 10 a 1 y media en el Centro Cultural San Antonio. La manera de realizarlo es de dos formas, bien de manera presencial en el Centro Cultural San Antonio o bien a través de la página web del Ayuntamiento. Se reserva la mitad de las plazas de los cursos para aquellas personas que tengan interés o necesidad de hacerlo a través de nuestra página web. Los listados de los alumnos que han sido admitidos serán expuestos tanto en el tablón de anuncios del Centro Cultural San Antonio como en la página web y se podrá consultar a partir del día 26 de enero. Los talleres comenzarán el 2 de febrero y finalizarán el 28 de mayo. Esta nueva programación viene cargada de novedades. Dentro del área de cursos de informática para adultos, contamos con cursos nuevos como son el de diseño gráfico y retoque digital o el de programación web. El curso de programación web, junto al de Community Manager y al de Word, Excel y bases de datos, podrían realizarse también de manera online. La programación de adultos. En el área de informática y nuevas tecnologías, aparte ya de los cursos que siempre se han dado, como por ejemplo el de iniciación a la informática o el de consolidación de lo que son los conocimientos de la informática, este año se introduce o en este periodo se introduce el diseño gráfico y el retoque digital. También otro curso que aparece en el área de informática y nuevas tecnologías como novedoso es el de programación web. Seguiremos con el curso de Community Manager de las clases personalizadas, cursos online para personas que por circunstancias no pueden de forma presencial asistir a los cursos, también se pueden hacer a través de lo que es la informática. El curso concretamente que se puede obtener a través del curso online, el Community Manager, programación web, Word, Excel y bases de datos. En el área de artes plásticas se presenta como novedad un curso de cerámica que se impartirá en la zona joven. Y en el área de oficios y tradiciones se impartirán como novedad un curso de ajuar de bebé y un taller de costura romántica para aquellos que deseen participar en la ruta del romanticismo y quieran elaborarse sus propios trajes. Tenemos cursos nuevos, como es el curso de cerámica. Este curso se va a impartir en la zona joven. En el área de oficios y tradiciones, se van a seguir dando los cursos de corte y confección, pero dentro del curso de corte y confección aparece otra novedad. También se va a centrar en lo que es el ajuar de bebé. Y como novedad, y creo que esto es muy importante y que tenemos que hacer un especial hincapié, es el taller de costura romántica. Desde la Concejalía de Cultura queremos que el romanticismo, que se celebrará a primeros de junio, sea una de las citas dentro de la agenda cultural que no pueda eludirse. El taller de costura romántica va dirigido a todas aquellas personas que nos piden participar en el romanticismo, nos piden trajes dentro del archivo, pero que en muchas ocasiones no podemos atender a esas demandas. Entonces entendemos que ofrecer un taller de costura romántica haría posible que muchas de estas personas pudieran confeccionar o pudieran ser ayudadas para confeccionar sus propios trajes. Con respecto al área de salud, Clinisal impartirá cursos de monitor de gimnasio, masajes y técnicas manuales en actividades de estética y ejercicio físico y recuperación en embarazo, posparto y en menopausia. En el área de artes escénicas impartirá un curso de artes escénicas e interpretación para cine y televisión y por primera vez un curso de iniciación al alemán. En la parcela de otras áreas se ofrecerán cursos de cocina creativa y un taller del romanticismo. En el área de artes escénicas se introduce el curso de artes escénicas, interpretación para cine y televisión. Y por primera vez se introduce el curso de iniciación a alemán, impartido por una profesora nativa. En el área de salud, la empresa Clinisal también nos va a ofrecer una serie de cursos absolutamente novedosos, como por ejemplo el de monitor de gimnasio, masajes y técnicas manuales en actividades de estética y el ejercicio físico para la recuperación en el embarazo, en el posparto y recuperación en menopausia. Otras áreas, aquí hemos querido recoger pues una serie de cursos, como por ejemplo es el curso de cocina creativa. Y el último taller que se va a ofertar es el taller del romanticismo. En este taller vamos a hacer tres platos inspirados en los tres productos que salen en los tres cuentos más importantes de los hermanos Grimm. El de la Bella Durmiente, el de Blancanieves y Rapunzel.
Y nos vamos a comentarles algunas de las actividades que se han celebrado este fin de semana. Concretamente, nos paramos en la que Recal organiza cada año, y es la bendición de los animales y mascotas en la parroquia de San Roque. Este año, el mal tiempo no evitó que fuera una jornada de convivencia en torno a los animales y en torno a las mascotas. Acudieron pues bastantes personas, como decíamos, a pesar del mal tiempo, para bendecir a sus mascotas. Ayer se celebraba, como viene siendo habitual desde hace ya 20 años, la festividad de San Antón, en la cual muchas personas acuden a las iglesias a bendecir sus mascotas. En la capital de Tierra de Barros es habitual esta bendición de animales en la parroquia de San Roque, promovida por Recal, la Asociación Pro Refugio Canino de Almendralejo. Este año, a pesar de la lluvia, unas 60 personas han acudido a bendecir sus mascotas, entre ellas perros, conejos, cabras y aves. Así nos lo contaba Mada Sanguino, presidenta de la asociación. Hay fieles que a pesar de la climatología, como tú bien has dicho, pues no han querido perderse la bendición de sus mascotas y bueno, hemos podido contar con ellos. Hemos contado unas 60 mascotas bendecidas, entre ellos perros, gatos, conejos, una cabrita, tortugas y aves. Una herramienta que está sirviendo de mucha ayuda a esta asociación es Facebook. Gracias a los posts que comparten con sus seguidores sobre los perros que tienen en adopción, están consiguiendo concienciar a la gente para que adopten sus mascotas en lugar de comprarlas. Aprovechando que hoy es el día de San Antón, podemos afirmar que estas campañas son una bendición. De hecho, hemos visto un incremento de participación de la gente, sobre todo en Facebook. Y bueno, una última de las entradas que hemos hecho sobre un cachorrito que estaba en adopción ha tenido 15.000 visitas, que estamos hablando de una protectora local en una población relativamente pequeña. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque en concreto sobre ese cachorrito hemos recibido peticiones de adopción en Salamanca, en Madrid y bueno, finalmente se va a ir a Barcelona porque hemos valorado las diferentes familias y nos ha parecido mejor esta, pero bueno, es increíble la participación de la gente. Sanguino también hablaba de las ventajas que tiene hoy en día adoptar un perro. En el caso de Recal, los perros que ofrecen en adopción solo conllevan un coste de 50 euros y se entregan vacunados, desparasitados, con pasaporte y microchip. La presidenta de la asociación advierte de los fraudes que nos podemos encontrar en Internet, en los que los perros vienen enfermos de sus países de origen. Sanguino afirma que cada vez más la gente está valorando las garantías que las protectoras ofrecen. La adopción es un valor seguro. Me explico. Cuando damos un perro en adopción, lo damos vacunado. Si es cachorro, con doble vacunación. Lo damos desparasitado, con pasaporte, con microchip de alta y cuando alcanza la edad adulta, con castración. Todo esto por 50 euros. No es el valor real. No están pagando ni una tercera parte de lo que cuesta todo este preparativo. Y cuando estamos comprando un perro, hombre, si lo hacemos en un sitio que mantiene todas las garantías y demás, no son todos, sobre todo hay mucho fraude por internet, donde se compran perros que ya llegan enfermos, y luego encima pasamos por el mal trance de que el perro se nos muere, lo tenemos que eutanasiar. Entonces cuando alguien acude a una protectora, puede acudir con total garantía. Entonces eso la gente lo está valorando. Recal mantiene una estrecha colaboración con varias asociaciones a nivel europeo, lo cual les ayuda a sufragar muchos gastos. La mitad de las adopciones que se realizan en la asociación son en el extranjero. Dichas asociaciones apoyan a Recal con el envío de medicina, material para el cuidado de los animales y pequeñas obras de mantenimiento del refugio. Sí, menos mal porque son en gran parte las que ya nos apoyan, ya no solo a nivel de adopciones, estamos hablando de que la mitad de las adopciones de Recal son en el extranjero. O sea, estamos hablando de un volumen importante de perros. Y aparte del tema de las adopciones, también nos apoyan pues con medicación, material que nos haga falta en la perrera, collares, camitas, también algunas pequeñas obras de mantenimiento, incluso pintura. Y bueno, pues todo eso nos viene realmente bien. La labor de la asociación no cesa y en estos momentos se encuentran en medio de una campaña de captación de socios para previsión de fondos, ya que los gastos de veterinario que requieren son muy altos. Para ello están vendiendo unas papeletas por valor de 1 euro con las que sortean un jamón de pata negra. Además, y como novedad, Recal está vendiendo vino, lo cual está teniendo una gran aceptación. La botella solo cuesta 3 euros y tanto las papeletas como el vino pueden adquirirse a través de las voluntarias y de las redes sociales. Y
Y tiempo ya en Almendralejo Noticias para irnos a por el apunte deportivo. Un apunte deportivo que todos los lunes, como saben ustedes, pues se lleva gran parte de la información en Almendralejo Noticias, sobre todo con ese encuentro que se disputa en el Francisco de la Era, en el municipal de Almendralejo. Este domingo enfrentaba al Extremadura Unión Deportiva y al Fuente de Cantos, una Extremadura que venía pues de ganar por 3-4 en el partido, en el derbi, contra el Atlético San José, y que quería consolidar esta nueva racha de victorias. Lo hacía ante un Fuente de Cantos que viene en una mala racha y al que le persigue el descenso. Al final, un resultado bastante abultado y que además reflejaba lo visto en el terreno de juego. El Extremadura Unión Deportiva ganaba por 4-0 al Fuente de Cantos y, por lo tanto, sigue pues bastante sólido en esa segunda posición de la tabla clasificatoria. Hay que decir que el Extremadura pues derrochó muchísima inquietud, muchísima presión por hacer un gran partido, y eso provocó, como decíamos, pues ese resultado abultado en el marcador. De hecho, Ciski lo comentaba también en su rueda de prensa. Pero en principio, y tras el encuentro, hay que decir que se produjeron esas ruedas de prensa, vamos a escuchar al técnico del Fuente de Cantos, a Fael. Bueno, partido que en principio no hemos llegado en las mejores condiciones, sobre todo a nivel de efectivo, ¿no? Tres jugadores durante la semana con fiebre, hoy se me cae Mendo por la mañana. Y bueno, sabíamos que veníamos a un campo importante, un equipo que tiene unos objetivos distintos, una gran superioridad tanto en plantilla como en entrenamientos y en el aspecto deportivo. Pero bueno, queríamos tener buena imagen, no la hemos dado, sobre todo porque hemos concedido muchos errores que a un equipo como el Extremadura no se les puede permitir, ¿no? La segunda parte hemos mejorado un poquito, hemos querido llegar un poquito más arriba, al margen del resultado que ya lo teníamos muy adverso. Pero bueno, quizás la primera ocasión, ¿no?, era la más clara que ha habido del partido, no la hemos materializado y ya hemos entrado mal en el partido, ¿no? Creo que todos los equipos humildes de por abajo de la clasificación o de mitad de la liga tenemos que pasar por aquí. Nosotros mejor que la pasemos al principio. Y bueno, y tratar de que la jornada no nos haga mucho daño en el aspecto de clasificación, los rivales de abajo que hayan fallado también. Y bueno, y levantarnos de nuevo y pensar que la liga nuestra es Valdivia, es dentro de 2 semanas Hernán Cortés y ese tipo de rival, ¿no? No me duele perder hoy, sí un poquito la imagen que hemos dado, pero en líneas generales, como ha ido la semana y como hemos llegado a este partido, pues tengo que darlo como positivo. Sí, Extremadura la semana pasada jugó muy bien también, quedó un poquito descafeinado por el resultado al final, pero yo creo que hoy era de esos partidos en los que quieres que pase cuanto antes. El Extremadura se ha sentido cómodo, ¿no? Nosotros tampoco le hemos hecho ningún peligro, no hemos tenido el balón en medio campo, las líneas no hemos estado ajustadas, no hemos parado el juego cuando había alguna contra, ¿no? Y en ese aspecto no hemos estado acertados, ¿no? Y como ya te he dicho, si al Extremadura le permite 4 ocasiones, posiblemente te haga 2 goles o 3, ¿no? Y nosotros hoy se lo hemos permitido. No, lo que sí me ha parecido extraño es que concedamos tantos errores a la Extremadura, ¿no? Es lo único que me ha parecido. El campo largo, menos largo, la calidad de los jugadores la tienen que poner, tanto cuando tienes el balón como cuando no, ¿no? Nosotros cuando hemos tenido el balón, pues bueno, el centro del campo hoy ha tenido que ser más defensivo que organizador y tratar de superar por banda y llegar por banda, ¿no? No hemos tenido la pelota apenas, sí un poquito más la segunda parte, hemos estirado, hemos buscado. Creo que ha habido ahí alguna jugada polémica, pero en líneas generales que no haya habido lesionados y que no pierda más efectivo. Es lo que se trataba ya en la segunda parte y bueno, si podíamos lavar un poco la imagen de la primera, mejor. Y después de pues escuchar a Fael, que pues también la verdad que analizaba positivamente pues este partido, sobre todo porque decía que no era su liga, que su liga son otros equipos, aunque lo intentaron desde el principio. Como decíamos, vamos a escuchar ahora al técnico azulgrana, a Ciski, que valoraba de forma muy positiva el trabajo de sus jugadores en el terreno de juego, un terreno de juego que estaba muy rápido.
las lluvias, el agua caído antes del partido y durante el mismo hicieron que el campo se pusiera muy delicado en cuanto a la rapidez. Eso pues no evitó, como decíamos, ese 4-0 en el marcador. Ciski agradecía a sus jugadores, al equipo, al completo, la labor que estaban haciendo y esa pues inquietud por ser el mejor equipo de la categoría. Bueno, pues la verdad es que es un partido completo, una muy buena primera parte con buena intensidad y definiendo bien. Quizá la segunda hemos estado también bien, pero no hemos definido las ocasiones, ¿no? En líneas generales, bueno, el Extremadura pues ha tenido mucho ritmo de partido, mucha continuidad en el juego, teniendo las ideas claras, como queríamos meterle mano al Fuente de Canto, abrirle la lata con mucha amplitud. Bueno, la verdad es que he visto una buena primera parte bastante completa por parte de Extremadura. Sí, es obvio de que, ya te digo, que ha sido muy buena primera parte y también una presión tras pérdida importante, porque éramos el que teníamos la posesión y una vez que la perdía rápidamente recuperábamos, el equipo ambicioso, con muchas ganas de querer agradar, con muchas ganas de querer mejorar. Entonces eso es cierto que lo voy palpando incluso en el día a día, ¿no? Lo que pasa que, bueno, poco a poco, pues nada, pues seguiremos creciendo y a seguir mejorando. Sí, ya te digo que quizá esta segunda parte no es que haya sido mala, pero no hemos definido esa definición final, ¿no? Pero bueno, ya es importante crearla y llegar a esas zonas de remate, que luego no ha habido la definición, que bueno, que es menos preocupante, por lo menos hemos creado esa oportunidad, ¿no? Y el equipo pues con esa ambición de querer hacer más goles y ser ganador, ¿no? Que es otra de las claves importantes del Extremadura, que es un equipo muy, muy ganador y que quiere ganar siempre ante cualquier rival y en cualquier campo, ¿no? Sí, vamos a intentar conseguirlo siguiente semana. La verdad es que el Extremadura cada semana pues va a conseguir los puntos que haya en juego. Aquí, fuera, porque es nuestra responsabilidad y porque no nos vale otra cosa que ganar. Y para finalizar este apunte deportivo, aunque en Almendralejo vive, podrán ver ustedes el resumen de los dos tiempos del encuentro, pues también tuvimos a otro de los jugadores que sobresalió pues en el Extremadura en el día de ayer. Es Diego, que de nuevo vuelve a estar ante las cámaras, un Dieguito que comentaba se encontraba muy cómodo y sobre todo algo pues importante, y es que agradecía a todo el equipo, a sus compañeros, la ayuda, la labor que están haciendo para que él, como decíamos, se encuentre bastante cómodo. Ha sido un partido en el que hemos empezado con mucha intensidad como en todo y bueno, han llegado las ocasiones, los goles, y no hemos dejado el Fuente de Canto que nos cree ocasión, excepto esa de los primeros 5 minutos, pero bastante bien, mucha intensidad del equipo. Yo lo veo un rival bastante difícil. El Olivenza allí lo vi contra el Badajoz y me resultó un equipo bastante difícil allí en su casa. Y aquí también me gustó. Como hasta ahora, nosotros vamos a trabajar hasta el final y bueno, ya llegarán los resultados como ha llegado hoy. Sí, me siento bastante cómodo. Bueno, la verdad es que el equipo me está ayudando mucho, tanto el equipo como los jugadores en sí, y bastante bien, me siento bien. Sí, el míster nos dijo que nos pegáramos a la banda y lo enchufáramos y así. Él hecho caso al míster y bueno, tanto Urbano como yo hemos llevado gran peso el equipo. No, en la segunda me he sentido más cómodo. No sé si habrá sido por el resultado, porque ellos ya estaban más cómodos, pero en la segunda me he sentido más cómodo. Y hasta aquí la información. Nos vamos a ir ahora a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana martes cielos con intervalos nubosos, no pudiendo descartarse precipitaciones débiles. La cota de nieve se establece entre los 500 a 1000 metros. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, existiendo la posibilidad de heladas débiles. Los vientos serán flojos, variables, fijándose del noroeste con intervalos de moderados. Y hay tiempo para más en Almendralejo Noticias en esta jornada de lunes 19 de enero de 2015.
Nos vamos ya con el espacio Almendralejo Vive. Podrán ver hoy, como decíamos, el resumen del encuentro Extremadura 4, Fuente de Cantos 0. Mañana martes volvemos con más cosas que contarles.